complicado sí, con lo del taller. Lo estamos esperando. Pedro me dijo ya. La semana que viene. Gracias por avisarlo temprano. Sí. Eso es mañana. El taller es mañana, ¿eh? Sí, sí. Penélope, mándame los datos del taller de nuevo que se me extraviaron. Penélope, tú debes entender que mañana no estoy en la oficina porque caramba. Hay que maña fuera, decía mañana, mamá. Fuera, no, mañana no, en la oficina. No, pero tiro un por si la mona. No, pero sí. Mañana en la oficina. Dice Penélope, por si la porque el curso yo lo dan en un local que está al lado de nuestra oficina, próximo. Ahí en Gulis, ahí en la avenida Sarasota. Así que mañana el taller de Tex-Mex que va a dar nuestra gente de Chindertop, por favor. Bueno, aquí tenemos. Hay unos cupos, ¿verdad? Que ya lo sí, rifamos lo exactamente. Ayer, sí, correctamente, personas. Así que ya lo saben. Dice por aquí. Ay, Luis Contreras, ¿y este TVT? No, pero dilo que Luis Contreras de aquí. No, Luis Contreras, pero vamos a ponerlo ya. Dice Luis Contreras que a propósito del cumpleaños divertido, de aquel 19 será. Aquel 19 será. Eso sí es viejo. Miércoles. Se fue. Alberto Beltrán con la letra de Radamés Reyes Alfao. Oh, wow. Oye, lo que quiero decir es este oro. Festas de la vida que nunca podemos jamás olvidar. Rapatada. Reyes Alfao, ¿tú sabes qué? ¿De qué? De la maricutana. ¡Ay, Tana! ¡La maricutana! ¡Ay, Tana! ¡La maricutana! ¿Qué es la maricutana? No sé. No eso sabe, no existe. Es verdad, no sé. ¿Cómo que no existe? Un invento del escribió tanta la maricutana. Oye, yo juraba que era. Si un dembow lo acaban. Yo pensaba que era como una. O sea, ustedes dicen que es un disparate. No. Que no existe. Que no existe, porque la gente cree que la maricutana. Es igual que el bambaraquití. Sí, el bambaraquití, por ejemplo, no por la maricutana, porque la gente cree que la maricutana es un ave, la maricutana es un pez. No, la maricutana es algo para el ritmo, para rimar, para rimar. ¿Qué se levantó la maricutana? ¿La maricutana solo qué es? Nada. ¿Como el de la cutí? El de la cutí. Bueno, pero el de la cutí tiene 40 años dándome mito y yo pensando que la maricutana. La maricutana. Ay, Tana. La maricutana. La maricutana. No la cargo yo. No la bailo, no la yo bailo yo. La bailo una vieja. Y se le vengo a Tana. No es baile, no es pecado, no es mal. Lo que pasa era que eso mismo ya. Ya lo voy yo. Se grabó en muchas versiones. Mira una versión. Ay, una versión. La maricutana. Ay, Tana. La maricutana. Ay, Tana. La maricutana. Ay, Tana. La maricutana. La maricutana. No la bailo yo. La maricutana. No la bailo yo. Estaba en una vieja. Y se derrumbó. Estaba en una vieja. Y se derrumbó. Ay, Tana. La maricutana. No, todo el mundo. Se grabaron no, varias el que la pegó real el éxito. No me acuerdo, tú ya no me acuerdo. Perdón. ¿Para qué? Para yo saber. Parte en el dato. Tú no tienes que dato, yo quiero tener ese dato. ¿Quién la pegó? Benny Moré. Aquí está. La maricutana. Sí. Benny Moré.
Pómela y Mari. Vení More, vení More, vení More. Y la cantó. Vení More. Me entero ahora. ¿Cuántos vivos tiene la maricutana? Ah, buena pregunta. No ha cogido vivo la maricutana, nada. No, nada. ¿Cuánto tiene ese? ¿Cuánto like? Ni like le dieron, ni nada. Vení More, vamos a oírlo. ¿No se hizo trending topic? No, vamos. Que en ese tiempo no existía eso. No fue tendencia ese tema. No, no, no. Dios mío. Y los royalties, ¿cómo le fue? Desahogo, desahogo, parandulero, desahogo, buenas. Hello, hello. Venga, yo estoy llamando es para dar un dato importantísimo. Venga. Con eso de la maricutana. Venga. Adelante. Ustedes los muchachos están viendo ahí que Jochi Santo está matando, ¿no? Con el comentario, ¿qué significa la maricutana? Uh-huh. Y comiéndose y cosas, pero yo sé cómo fue que tú supiste eso. ¿Quién? ¿Yo? ¿Sí, tú mismo? ¿Cómo yo lo supe? Mira, hace como 15 o 20 años estaban, Jochi Santo dijo, ¿y qué es la maricutana? Y la gente empezó a llamar. No, la maricutana es una flor. No, la maricutana es tal cosa. Y todo el mundo ahí inventando. Jochi Santo llamó a la fuente. Llamó al creador de esa, la maricutana. Y así, y cuando él le estaba preguntando, no, yo nada más quería combinar la palabra una con otra y ya me salió la maricutana. Fue así ese dato. No, no, era de ficción, ¿verdad? Ey, ey, cuidado, no maltrate al oyente. Yo la vi. No, maltrate al oyente. Pero no es verdad. No, pero entonces tú le dices, no, quizás te has equivocado, amigo. Pero no le debes decir que una novela de ficción es una falta de respeto al oyente. No, así no se trata la gente. Yo, don Radamés Reyalcó, no tuve el honor de conocerlo. El tipo gasta unos minutos llamando para acá, entonces tú vienes ahora y que una novela de ficción, a burlarte de él. No, la gente no es así, no. Eso no es radio. Eso que tú estás haciendo no es radio. Una gente que llama un programa para dar un dato, coño, con la intención de que de hacer un aporte. Una novela de ficción. Coño, no te burles de la gente así. Yo no estoy burlando. No, fuera de coro, no. Así me quedo. Ustedes lo creen. No, porque yo tengo que defender el oyente, porque yo llamaba este programa. Una crisis. Pero que yo no conozco. Cómete tu programa. No llame a nadie. Que es una novela de ficción, no, porque yo no conocía a don Radamés Reyes Alfao. Pero entonces te dice lo que tú llamaste. Muchísimo. Es un laxo. A vivir en tú sabes Puerto que tú lo ibas llamando y haciendo lío. Entonces no. Pero no le digas. No, una novela de ficción, una vaina. Una novela de ficción. Háblale a ese jefe un 28 de fuente. Pongan el tapón. Háblale a su jefe un 28. Pongan el tapón a Carraquillo. Si van a estar. Pongan ayer, pongan a cualquier gente después de esta hora, pues, si tú vas a venir a insultar a los viejos. No, pero yo no. El tipo, gasta su minuto, tiene los dos llamando. Oye. Ya llevamos.
Coño, sí, como Alvarito echando la bocha a la gente. Así no fue trabajar. Yo no le eché bocha. Llamo de buena fe. Sí. Mira, Jochi, ¿tú sabes dónde tú me sacas tu lado? Hace 15 años. Oye, pero ñoñito, es que él asegura que tú llamaste al autor. Una novela. Tú un lazo, porque tiene 20 años yendo al programa. Un aporte. ¿Estás seguro que tú no lo llamaste? No lo llamé. ¿Cómo se inventó eso ese hombre? Estoy de acuerdo con el compadre. No, que no pudo ser. Es un hombre de historia. Tú siempre has pensado. Yo soy un hombre de historia. No, yo soy un hombre de historia. Tú siempre has dicho aquí en el programa. Tú siempre has dicho aquí en el programa que a ti te gusta brevar en la fuente. ¿Qué tú haces cuando hay una duda? Llama a Johnny Ventura. Johnny Ventura, ¿usted grabó tal cosa? Sí, yo llamé, yo grabé, yo no le llamé. Entonces viene tú, una novela de ficción. Coño, no, eso no son formas. Es que no lo conocí. No, hombre, no. Así no se trata un oyente. Llaman al de tapón, de él, está bien. No, pues trabaja así. Aló, qué lo que es, dime. El negro Rulay de este lado. Negro Rulay. Yeah. Dime, ¿cómo tú estás? Estamos bien, mi hermano. De lo homi. Yo te admiro a ti, yo te admiro porque tú admiro. Has hecho vaina buena. En el gran almirante. Perdón, que tú me admiras, ¿por qué? Porque tú has hecho vaina buena, mira. A Correa, tú lo rescataste de los vicios. Oye. ¡Oh! 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 ¡Oh!